Hoy día la jornada fue un éxito rotundo. Teníamos exponentes que supieron expresarle al equipo de salud la importancia de la donación, no solamente en la parte de salud y lo importante que es para los receptores, pero también el sentimiento que hay detrás y lo emocionante que es para el equipo de salud poder ser parte de este proceso. Donar un órgano o tejido es donar vida, y para que ocurra el milagro de un trasplante necesitamos los donantes. Nuestro Instituto de Trasplantes, ¿cierto?, de nuestra historia en trasplantes de más de 50 años. Y para eso hemos contado con la generosidad de los familiares de muchas personas que han fallecido, que han donado los órganos, y de muchos donantes vivos. Eso es un tremendo acto de generosidad, porque necesitamos derribar temores e incentivar a la gente a hacerse parte de este milagro sanitario de salvar vidas. El objetivo de este encuentro fue hacer la conmemoración por el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, pero más allá de eso, la importancia particularmente de esta jornada de este año era darle énfasis a la importancia que tiene el equipo de salud en este proceso. Actualmente en Chile sabemos que la donación o la tasa de donación es muy baja. Comparado con países del resto del mundo, digamos, tenemos una baja tasa de donación, incluso comparado con países cercanos a nosotros como Uruguay, Argentina o Brasil. Sin embargo, igual hay que destacar que la labor aquí en el hospital, nosotros mantuvimos una actividad de trasplante, particularmente trasplante hepático y trasplante renal, bien importante, prácticamente comparable a los años anteriores, así que no nos vimos tan afectados. Nuestro Instituto de Trasplantes, el sentimiento de profundo agradecimiento frente a los donantes y a sus familiares, que son realmente los protagonistas y los héroes de este proceso. El compromiso es a seguir fomentando la donación, a educar tanto a los equipos de salud como a la población para explicarles los beneficios que tiene la donación de órganos cuando se da esta oportunidad de vida y de un regalo que puede servirle a pacientes que están en riesgo de muerte.